vamos con una denuncia. ¿Ha escuchado usted hablar de la maca blanca? No se trata de una nueva versión de la sagrada planta inca, sino de una narcoestrategia para burlar a la Dirección de Inteligencia Portuaria de la Dirandro. Esto es la operación Mamma Mía, la cacería de burriers que, aprovechando los viajes internacionales del Día de la Madre, intentan sacar cocaína camuflada en maca desde el aeropuerto Jorge Chávez a Italia, Holanda y Madrid. María Horna y Alonso Vega con este operativo que suena o huele a pasta italiana. Este es el corazón del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la sala donde se cruzan miles de historias que dan inicio a nuevas oportunidades. Pero también historias que terminan en el encierro, hasta con 15 años de cárcel. Acá en las carteras estamos haciendo una base un poco peculiar, entonces vamos a verificar de qué se trata. Indicativo, positivo, para el cloro de cocaína. ¿Qué estás apreciando acá? Nacionalidad. ¿Cuántos años tienes? 4 de mayo, 6 de la tarde. Los agentes antidrogas del aeropuerto vigilan cautelosos los movimientos de los pasajeros del próximo vuelo a España. De pronto, en la puerta principal aparece esta joven, un poco desorientada, buscando en los tableros información sobre su viaje a Madrid. Algo nerviosa, se detiene, como si no supiera por dónde avanzar. Observe, ya en el counter, algo llama la atención de los policías de Dirandro. Joven dice que viajará de vacaciones a España, pero lleva solo una maleta. Quería que me apoye con esta maleta para pasarle un rayos X. Es Stephanie Perales Cuya, una joven vendedora de celulares de 21 años que viajará por primera vez a Madrid, pero que no sabe explicar a la policía el motivo de su viaje. ¿Con plumón está pintado el edificio, no? ¿Plumón? Sí, mira la manera como está acá pintada. Ah, ahí se nota más claro, ¿no? Plumón. ¿Qué hacen con la finalidad de evitar los controles? Quizá de los rayos X o de los mismos pero detectores de drogas. Es como un papel carbónico, ¿no? Sí, lo han pintado para poder taparla. Es una bolsa plástica pintada con plumón. Cada segundo, los nervios delataban a esta jovencita, que tampoco supo explicar a los cazaburriers por qué en su maleta solo tenía tapetes incaicos y chalecos de verano. ¿Cuántas hay en cada chaleco? ¿Y los chalecos cuántos solicito aproximadamente? 23 en un chaleco. Y es que las bandas de narcotraficantes están al acecho, en busca de jóvenes entre 18 y 21 años que puedan caer en la tentación de ganar dinero fácil a cambio de sacar droga del país. ¿Motivo de tu viaje? Cumpleaños. ¿Cumpleaños de quién? De mi madre.
La maleta que llevas ahí contigo, ¿esa es tuya? Sí, yo me la pongo. Las cosas que llevas dentro del equipaje, ¿son tus cosas? Sí. ¿Cómo explicas tú que en el análisis que hacemos en el primer piso de los tapetes, ahí hemos encontrado este... sustancia compatible con alcaloide y cocaína? ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas? Si no sé nada, pues... Sí, justamente, pero ¿cómo explicas eso? Yo me he sorprendido cuando la chica me dijo, acompáñame. No es normal acompañar a la chica, pero no sabía lo que había dentro de la maleta. O sea, hay que tener que la persona que te lo vendió con cocaína. No sé, la verdad, porque yo voy a comprar. ¿Cuántos tapetes compraste? No voy a comprar ni abrir esto a ver qué hay. ¿Cuántos tapetes compraste? 5 tapetes. Prometí 2 o 3 tapetes acá, ¿verdad? No me acuerdo. Los jóvenes en que se ha encontrado, en muchos casos, son personas que no tienen familia constituida, ya otros que por la situación de su país, ¿no? Como en el último caso, de repente quieren rápidamente adquirir dinero ilegalmente, ¿no? por tratar de solucionar sus problemas en algunos casos, y otros por la ambición, ¿no? Netamente. Eran las 2 de la tarde del 30 de abril. En el aeropuerto, la alerta se enciende por el próximo vuelo a México. Muchos turistas conversan en la cola sobre las maravillas de Machu Picchu y sus aventuras en el Cusco. En esa misma fila, una ciudadana americana llega sin decir una sola palabra y espera su turno para registrarse en el vuelo. Nada extraño si no fuera por su nerviosismo cuando los perros antidrogas rastrean su equipaje. Esta hay que pasarle rayos. Patricia Banowski, de 48 años, es madre de familia. Dice llegó al Perú de vacaciones y ahora viajará a México para reencontrarse con sus hijas. How many people did you meet in Peru? Just 10. Just 10. Are you told me the truth? Yes. Okay. Los oficiales tienen que actuar de inmediato. Acá viene. De pronto, las sospechas se confirman. Positivo para alcaloide y cocaína. Pero el trabajo de inteligencia continúa. En los últimos meses, estos paquetes con etiquetas de maca, quinoa y kiwicha se hicieron conocidos en cada captura. Como pueden ver, ¿no? El color azul turquesa, ¿no? Indicativo, positivo para alcaloide y cocaína. Vamos a proceder a vaciar todo lo que se encuentra en el producto. Una pista importante para que los investigadores descubran uno de los puntos donde se camuflaba la droga que llevarían los burriers antes de ir al aeropuerto. Es Javier Iribarren, hermano de uno de los chicos reality más conocidos de la televisión. Y para la policía, sería el reclutador de burriers a sueldo. Ricardo Javier Iribarren León. Cuarta muestra. Cuarta muestra. Positivo. Observe, sobre la cama, más de 25 paquetes de droga camuflada en bolsas con etiquetas falsas de maca, quinoa, kiwicha, que tenían destino a Holanda.
crisis que se hace de personas que es en el aeropuerto es precisamente viendo a dónde se dirigen, ¿no? Viendo cómo la conducta, su conducta personal, si conocen el destino, si el tiempo que han estado acá en nuestro país y una serie de cosas de que hacen, que advierten que el policía preparado y especializado en el aeropuerto lo detecte. El último vuelo de la mañana con destino a Italia está por cerrarse. Los agentes antidrogas reciben una información de inteligencia. Un pasajero lleva cocaína camuflada. ¿Dónde recibió usted esa maleta? Pues se recibí en la plaza. ¿Quién se le entregó? Antes era el día de la mañana. ¿Antes era el día de la mañana? Sí. ¿Quién se le entregó? Un señor, como yo estaba de viaje para Roma, sí. Y él me encargó. Él me encargó a su equipo para entregarle allá. Yo quería dar algo sencillo, yo no sabía que había algo ahí. Pero... Wagner López estaba seguro que burlaría todos los controles. Hemos cogido una de las botellas de cerveza y vamos a hacer la prueba de campo para verificar si el contenido líquido de esta botella de cerveza se encuentra contaminado. Con el palito. Vamos a utilizar el reactivo químico más. El palito. Estamos viendo que la coloración azul turquesa, que es indicativo positivo para alcaloide de cocaína. No llevaba paquetes con alimentos, solo botellas de cerveza, dice, para compartir en familia. Yo por querer ganar un sentido, me trataba de llevar todo. Pero tú sabías que ibas a transportar algo ilegal. No sabía, yo en sí lo recibí, como me hice una cajita y allá me entregué. Pero... El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es uno de los puntos claves de conexión con Panamá, México, Estados Unidos, España y Holanda. Así, los ojos del aeropuerto luchan las 24 horas para bloquear el paso de las bandas de narcotraficantes.